tal, amigos de Mochileando Ando? Mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy me encuentro desde un lugar espectacular que se llama Querétaro o Santiago de Querétaro, a escasas 2 horas de la Ciudad de México en auto. La verdad es que es un lugar muy, muy bonito, muy pintoresco, y se los voy a ir presentando poco a poco todo lo que pueden hacer aquí. Quiero contarles que este lugar, bueno, es uno de los estados con mayor número de iglesias dentro de su pequeño estado. Son alrededor de 230, 240 iglesias o centros de culto los que hay aquí. Entonces, como pueden ver, miren, acá atrás tenemos justamente una iglesia que se ve muy, muy bonita. Esa es la catedral principal de aquí del centro de Querétaro. Lo que pueden ver también atrás de mí, miren, esa casa tan bonita, pues perteneció nada más ni nada menos que a doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, y a su esposo, don Miguel Domínguez. Entonces, bueno, ahora esta casa que es preciosa, pues pueden ocuparla. Más bien es ocupada desde 1981 como palacio de gobierno. Esto lo decretó José López Portillo y, bueno, la conservan muy bien. Cuando ustedes vienen pueden entrar, tomarse fotos, conocer la casa por dentro. Es una casa muy, muy bonita y de verdad vale la pena que la visiten, ¿sale? Y bueno, pues aquí pueden ver que para empezar nuestro recorrido, pues está el centro de Querétaro, que está muy, muy bonito, está impresionante. De verdad vale muchísimo la pena que lo conozcan. Vean nada más qué cosa más hermosa hay aquí. Y aquí pueden comer, pueden pasear, pueden caminar, pueden jugar, pueden hacer lo que quieran porque se la pueden pasar muy, muy bien. Vamos a hacer un recorrido. Les voy a voltear la cámara para que vayamos viendo todo lo que hay aquí en el centro de Querétaro. Pueden ver, la verdad es que muchas de sus callecitas pues son bastante pequeñas, bastante angostas, pintorescas, pero la verdad es que nunca se hace los tráficos de la ciudad, que eso es muy, muy padre. Nada más, bueno, se hacen algunas filas, pero que se acaban rápidamente. Este es el centro principal. Vean nada más los árboles que tienen también cortados, tan bonitos, que son tradicionales aquí en Querétaro. Y aquí, bueno, pueden encontrar restaurantes de todo tipo de comida, y la verdad es que no es nada caro. Hay buffets que, por ejemplo, cuestan 180 pesos, que son unos, que son 9 dólares para los que viven en Estados Unidos o en otro país, y tienes para comer absolutamente de todo, o puedes comer quesadillas, gorditas, atole, pues todo lo que quieras, o hay restaurantes más baratos. Esta es la casa que yo les decía que está muy, muy bonita, la casa de la corregidora, de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Vean nada más qué cosa más bonita esto. Está súper conservada, muy, muy, muy grande. Vean nada más hasta dónde llega la casa que fue de doña Josefa Ortiz de Domínguez y que ahora es el Palacio de Gobierno, como les comentaba. Entonces, bueno, aquí en pleno centro de Querétaro, obviamente, pues, luce espectacular. Vamos a caminar porque les cuento que en Querétaro, principalmente los sábados y domingos, pueden venir y caminar durante horas, porque fíjense que en sus callejones, bueno, pues venden de todo. Hay restaurantes también,
pero también hay artesanías, hay dulces típicos, que por cierto les quiero comentar algo. Fíjense que aquí en Querétaro yo no sabía, pero hay unos dulces típicos que se llaman pedos de monja, así como lo oyen, pedos de monja. A mí la verdad que no se me antojan para nada. Son unos chocolatitos que dicen que están muy ricos, pero pues por muy ricos que estén, yo la verdad que no me los como porque el nombre no está muy bonito. No sé quién se lo haya puesto, ni me imagino cómo sean los pedos de monja, pero mejor pues ni le investigo. Vean qué padre se ve la iglesia. Es una parroquia muy, muy grande, la que es la principal de aquí de Querétaro, bueno, del centro de Querétaro. Y como pueden ver, vean, hay restaurancitos de todo tipo, como que miren, hay un restaurante donde venden chocolate caliente. Mira, aquí es la antojería, que ahí venden, que dice que es la casona de los cinco tiempos. Miren qué colorido está. Miren, está muy padre. Muy, muy padre. Venden pozole, venden gorditas, venden guaraches, enchiladas queretanas. Que las enchiladas queretanas son muy ricas, ¿eh? Quiero decirles que las enchiladas queretanas pues son un poquito más secas que las normales. Para los que no sepan, es tortilla bañada en chile. Y encima le ponen papa, zanahoria, pollo, lo que ustedes quieran. Saben muy, muy ricas. Hola, perdón. Y bueno, por acá hay más restaurantes. Miren, esta es la fábrica de chocolate. Y aquí pues venden obviamente chocolate, frappé, limonadas y de todo. Pero son lugares muy, muy chiquitos, pero muy pintorescos, muy bonitos. Y además económicos. Donde se la pueden pasar increíble. Y más ahorita que por ejemplo, ya como pueden ver, quiere salir el sol. Pero la verdad es que ahorita ya en estos tiempos ya el clima es muy complicado. ¿Por qué? Porque lo mismo hace de repente calorcillo que de repente empieza a hacer aire, se nubla y hace frío. Como pasaba hace ratito, hubieran visto. Yo por eso traigo chamarra, chaleco y todo lo que se pueda. Y prefiero irme quitando poco a poco la ropa a quedármela así y luego estar batallando, ¿no? Miren aquí sombreritos muy bonitos. Y saben que estos sombreros que pueden encontrar en otros lugares carísimos, aquí los pueden comprar por, ¿qué les gusta? 150, 200 pesos máximo. Entonces, está padre eso, porque sale más barato, están muy bien hechos. Ay, ya casi me atropella esta de la bicicleta, pero va como loca. Eso sí, tengan cuidado, porque nunca falta el loquito aquí, ¿eh? Pero bueno, miren qué bonito. Como pueden ver, bueno, Querétaro es una ciudad muy colonial, muy tipo española, obviamente por sus fundadores y demás, pero vale mucho la pena venir, conocerla, caminar. Para quienes les gusta ese tipo de paseos, ¿no? De andar camine y camine, conociendo, metiéndote a un lado, metiéndote a otro, la verdad es que vale mucho la pena. Y ahorita, allá al fondo estoy oyendo que están los danzantes, que son muy tradicionales en México, estos señores que se disfrazan como nuestras culturas del pasado, como aztecas y así, y entonces se dedican a bailar y a ofrecer sus shows a cambio de que les pongan una moneda, ¿no? Entonces, miren, esto lo hacen normalmente afuera de las iglesias, y justamente aquí está la iglesia, y aquí están los danzantes, así que los voy a dejar con ellos para que vean un poquito de lo que presentan aquí en Querétaro. Todo lo que ven ahí de color ladrillo, bueno, pues es la iglesia. Y
como podrán darse cuenta, aquí en Querétaro hay muchos jardincitos, miren, como el que está ahí enfrente. Se caracterizan por tener jardines muy, muy bonitos, muy bien cuidados. Ven los arbolitos muy bien cortaditos y demás, para que la gente venga, se la pase rico, disfrute. Y ya, siempre aquí está la policía cuidando de que no haya altercado ni nada de eso. La verdad es que creo que es de los pocos estados donde la policía se porta muy bien, no como en otros lados que andamos ahí batallando y andamos padeciendo sus tracaleadas, ya saben, ¿no? Bueno, esta es la entrada de la iglesia, miren, está a reventar el día de hoy, porque obviamente muchísima gente viene a orar, a pedir cosas buenas, como debe de ser. Miren qué bonito se ve allá adentro. ¿Ya vieron qué bonita está? Y súper iluminada, Digo, independientemente al tipo de religión que cada uno maneje, no está por demás, pues conocer las iglesias, sus construcciones, sus imágenes y demás, vale mucho la pena. Recen o no recen, pero siempre obviamente con el respeto que se merece cada lugar, ¿no? Y ahora les cuento que vamos caminando a la orilla de la iglesia, porque vamos a llegar a un callejón en el que sábados y domingos también, y obviamente en días festivos, es muy tradicional que haya tianguis con distintos tipos de productos, desde artesanías, pinturas, esculturas, ropa, suéteres, o sea, venden absolutamente de todo. Por ahí venden muchas pulseras también, por ejemplo, de esas pulseras que son como para, ¿cómo dicen? Las buenas vibras, o para alejar las malas vibras también. Ya ven que hay unas que son rojas y así. Bueno, pues aquí las venden y bien baratas y bien bonitas. Entonces ahorita vamos a ver, para que vean qué bonito se ve. Ahora, lo que sí les digo es que aquí en Querétaro no es como en otras ciudades. Miren, ahí hay otro jardincito que está muy iluminado en las noches, se ve muy bonito. Y además abajo tiene un estacionamiento que es muy grande, muy cómodo, si vienen en carro. Ahí lo pueden dejar, es seguro, es barato, está bastante bien ese estacionamiento. Pero lo que les iba a decir es que aquí en Querétaro no se levanta la gente tan temprano, o por lo menos no empieza a abrir los negocios tan temprano. Es alrededor de las 10:30, 11 de la mañana cuando empiezan estos tipos de tianguis que les voy a presentar. Miren qué bonito se ve todo, muy acomodadito, muy en el centro, para tener espacio para que la gente camine. Y bueno, pues vamos a hacer un recorrido para que vean el tipo de cosas que venden aquí. Miren, para empezar, aquí están las muñecas. Qué bonitas. Las muñecas de listones. Y aquí la señora las vende, que están muy bonitas. A la gente que le gusta llevar ese tipo de muñecas, pues vale la pena que ahí se las compren. Y no les regaten, por favor, a la gente que vende artesanías, porque siempre que son artesanías, ahí llegamos. ¿Y en cuánto me lo da? Ay, no, está muy caro. Ay, no sé qué. Ah, pero no vayas a Louis Vuitton, porque ahí no regateas, ahí te cuestan miles y miles de pesos. Y pues ya, si te dicen 30,000, pues los pagas y los tienes y ya. Pero si son artesanías, ahí anda uno regateando. Miren qué bonitas cosas hay. Unos con sombreritos también. ¿Ya vieron? Y aquí puedes pasártela muy a gusto. Venden cosas para colgarte en el cuello. Ropa, playeritas, pulseras. Aquí son cosas para niños, por ejemplo, para la destreza, para que ya aprendan a jugar algo, porque nada más están con el celular todo el tiempo. Aquí estas señoras también siguen vendiendo cosas en el piso, que es muy tradicional y muy padre, porque ese tipo de cosas como que te regresan, ¿no?, el tiempo. Miren aquí, puras piedras preciosas, muy bonitas. Que ahí les preguntan ustedes al que vende, y les dice para qué es cada piedra, para qué te sirve, para qué te ayuda, cómo cuidarla, cómo llenarla de energía. Ellos te dan todos los tips para que obviamente le saques el mayor provecho a la piedra que compres. Hay varios puestos que todavía no abren, porque les digo que pues aquí la gente en Querétaro se la vive tan a gusto y tan tranquilos, que no es tan como uno que quiere estar abierto las 24 horas en la ciudad. Acá pues más tranquilos,
más a gusto, trabajan en horarios normales. Sin estar en la televisión, ¿verdad? Gracias, sí, señor. Gracias. Tu problema de chisme. Ah, gracias, cuídese. Gracias. Pues como pueden ver, nos encontramos una señora que ha visto en shock y se lo agradecemos mucho. Y bueno, pues aquí también sigue el tianguis y sigue por acá. Miren, aquí vienen cositas así, como aretitos, anillos. Hay cosas de plata y cosas que no son de plata, pero pues ahí pregunten y compren. Vestidos típicos. Miren, para los que les gusta los bordados y esas cosas que son muy bonitas y que es muchísimo trabajo, principalmente a las mujeres les encanta. A los señores les gustan las guayaberas y esas, ese tipo de cosas como estos, miren. ¿Ya vieron? Está muy, muy padre. Entonces, bueno, pues aquí andamos caminando y disfrutando muy, muy a gusto. Ven aquí que de cosas para las manos, las pulseras. Estas son las que les digo que son que para las buenas vibras, esas rojas y todo. O para alejar a los envidiosos que ya ven que se dan en maceta. Pero no les hagamos caso. Miren, acá hay bolsas. Bolsas también hechas a mano. Miren qué bonitas. Y no tienen que ser ni Vuitton, ni Gucci, ni ninguna de esas carísimas. ¿Cuánto vale esta bolsa, señor? $220. Gracias, señor. Fíjense, $220. Que eso es más o menos como 10, 11 dolaritos. Es nada. Y aquí hay cosas de arte. Miren, pinturas. Miren, esculturas chiquitas. Miren qué bonitas. Figuras de todo tipo. Miren este caballito. Está muy, muy, muy bonito. Miren esta mujer aquí, tallada en madera. ¿Ya vieron qué padre? Las rosas. Para quienes les gustan este tipo de cosas en su casa o en la oficina o en cualquier lugar o en la biblioteca, qué sé yo. ¿Cuánto vale esta muñeca? Esta es, $7,000. ¿En qué está tallada, joven? Es madera tallada a mano. Madera tallada a mano. Está bien bonita. Muchas gracias, señor. $7,000, que son, ¿cuánto es? Bien. Pues como, ¿qué? 350. Bueno, no sé cuántos. Sí, creo que $350 más o menos. Sí, exactamente. $350. La verdad es que está bien barato. Miren estas cosas también. Hay todo tipo de trabajo artístico. Vean la Torre Eiffel, qué padre se ve. Miren. Miren qué bonita está. La Frida Kahlo. ¿Ya vieron? Miren los enamorados, las mariposas. Todo está bien bonito. Las calaveras, la bailarina. No, 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 todo está bien padre. Está muy, muy bonito y además no está nada caro. Les repito, comparado con lo que hacen en otros lados. Y bueno, ya dimos la vuelta y regresamos nuevamente al centro de Querétaro. Del otro lado es que estaba yo cuando inicié esta grabación. Y ahorita ya me encuentro del otro. Pero les quiero decir que si vienen aquí al centro de Querétaro, que está donde pasa la avenida Pasteur, bueno, pues pueden venir a este lugar que se llama 1810. Es un restaurante que tiene un buffet bien rico, de verdad, bien rico y una atención súper. Y no me están pagando por decírselo. Lo que pasa es que ahí desayuné. Y vale muchísimo la pena. Fíjense que cuesta $175 el buffet. Y comen ustedes delicioso. Ese sí lo abren más temprano. Aquí hay otro que se llama el Mesón de Chucho al Roto. Ahí vine alguna vez y también está muy rico. En fin, hay varios tipos de restaurantes en donde vale la pena. Miren aquí. La calavera. Miren qué padre está. Aquí de verdad se la pueden pasar muy, muy, muy bien, muy a gusto, muy rico. Allá, aquel es un hotel boutique. Eso que estamos viendo ahí es un hotel boutique. Que también está muy bonito por dentro. De esas casonas antiguas que vale mucho la pena conocer y quedarte ahí y disfrutar desde sus camas hasta todas las amenidades que tienen.
Y bueno, pues este es el centro de Querétaro. Ahorita lo recorrimos muy, muy rápido, pero vale la pena ir paso a paso para que lo disfruten y pues puedan conocer cada parte de este lugar. Vamos a seguir caminando, vamos a seguir conociendo lugares y poco a poco se los iré presentando. Miren la fuente de los perritos. Muy bonito Querétaro, de verdad, se los recomiendo mucho. Y los dejo pues con más imágenes de este espectacular lugar a 2 horas de la Ciudad de México, en el estado justamente de Querétaro.